to go in the fast lane. No time for love, no time for hate, no drama, no time for... Hola, chica. Bueno, este va a ser el último video que me van a ver con la misma ropa. Este es un tag que quise hacer porque ya pues llevo dos tutoriales hechos y pues quería algo diferente en el canal. So decidí hacer un tag que me habían tagueado, pero va a ser, válgame Dios, y nunca lo hice, so lo voy a hacer. Consiste de 10 preguntas y vamos a comenzar. Bueno, el antes de comenzar, ¿verdad? Es el tag del youtuber. Tag de la youtuber. ¿De una youtuber? ¿Algo así? Primera pregunta. ¿Qué te motivó a hacer videos en YouTube? Creo que esto yo no lo he dicho. Yo cuando tuve a mi primera hija en el 2008, yo sufrí de posparto. Y yo... Me decían que yo debería de instruirme en algo. Yo trabajaba... Y trabajaba en un ambiente bien estresante. Yo trabajaba en telecomunicaciones. Yo trabajaba para una agencia de periódico para Ohio. Y Ohio tiene mucha gente racista. Y yo cuando hablo el inglés, yo tengo mi acento. Y eso me estresaba más. Y un día estaba con una de mis mejores amigas, y ella estaba en mi casa, yo estaba con la bebé, tenía el día libre, estaba pues compartiendo con ella en mi casa. Y si estás viendo el video, María, hi, I miss you, girl. Pues pegamos a ver videos en YouTube y yo siempre usaba YouTube pues para música. Y un día, puse, no sé qué fue, estaba tratando de hacer unas mechas californianas, creo, y yo dije, vamos a ver si hay tutorial, y salieron tutoriales y muchos tutoriales en español, y dije, oh mira, están haciendo hay videos en español de maquillaje, bla bla, y a mí siempre me ha gustado el maquillaje, y ahí fue que me instruí en eso del maquillaje, y pues así fue que empecé. Eso fue lo que me motivó, y así fue poco a poco fue, y se me fue quitando pues es por parto, obviamente con tratamientos y cosas, pero el YouTube me ayudó bastante. Hice y tengo muchas amistades por aquí por YouTube, la cual estoy agradecida con YouTube por eso. Número 2, ¿cuál es tu YouTuber favorita? Y tiene que ser Makeup by Tiffany. Y también esta filipina, Germaine. Yo voy a dejar el canal de ella. Ella es súper cómica. Oh, me encanta. Pregunta número 3. ¿Qué cara pones cuando te das cuenta que se te descargó la batería mientras grabas? Esto me ha pasado. Y la semana pasada yo grabé un tutorial. Pero un tutorial que yo creo que a mí... no había quedado un tutorial tan bien como que ese que había grabado. Y pues cuando pues le voy a dar dique para ya terminar el video, veo que comienza a grabar. Yo me quería morir. Ugh. Pregunta número 4. ¿Quién es tu crush? Amor platónico en YouTube. Nadie. De verdad, nadie. Nadie. Sí, amor platónico sería, a mí siempre me ha encantado Tony Dice. Ese hombre es precioso. So, si no lo han visto, Tony Dice. D-I-Z-E, Tony Dice. Ah, oh, he's beautiful. Pero así de que alguien que haga videos, no. Nadie. Pregunta número 5, ¿cuál es tu lugar favorito para grabar? Pues obviamente que en mi cuarto, donde tengo las luces. Sí, ese es mi lugar preferido. Es el donde único puedo grabar porque mi casa tiene las peores luces del planeta. Literal, amarilla como la banana. No, bueno. Pregunta número 6,
¿Qué lugar del mundo te gustaría visitar? Tengo dos lugares. Actually, tengo tres. Quiero ir a Punta Cana. Quiero ir a Cancún, México. Y quiero ir a la Torre Eiffel, Italia. París. Whatever the shit is. Ahí quiero ir. Pregunta número 7. ¿Cuál es tu máscara fa ¿Cuál es tu marca de maquillaje favorita? Si no es Wet n Wild, es Elf, y si no es Elf, es Bisú. Hands down. Esos tres son mis favoritos. ¿Te da pena que tus amigos o familiares te comenten en tus videos? No. Pues yo no sé si yo tengo familias que ven mis videos, y si lo están viendo, déjenme saber, pues para estar, tú sabes, segura, pero no sé. Y mis amigos ya, no me da igual. Y pregunta número 9, ¿qué es lo más que te gusta? Oh, ¿qué es lo más que te asusta y por qué? Es una cosa que yo le tengo un terror, y no es terror de que me da miedo, sino sí me da miedo, pero no es ese tipo de miedo que es perder a mi papá. De verdad, mi papá tiene 80 años y pues nada, se acabó. No los quiero perder. Se acabó. End of story. Pregunta número 10. ¿Qué youtuber te gustaría conocer en persona? Youtuber que me gustaría conocer en persona sería Makeup by Tiffany, Cassandra Soto, sí, Cassandra Soto y Tiffany, Makeup by Tiffany, son los dos canales, porque ya la Filipina pues no sube muchos videos ya, so yo siempre estoy pendiente a esos dos YouTubers, a no que las otras no me llamen atención, porque veo a muchas muchachas que son hispanas con las que colaboro, con las que hablo, con que me encantan sus videos, pero pues yo llevo viendo a Cassandra Soto desde que empezó, desde que ella estaba en la universidad en Puerto Rico. Yo veo sus canales, que ella tiene el pelo súper corto. So, yo veo los canales desde que ella empezó. Y Tiffany también, que tenía el pelito bien cortito y que hacía sus videos en el closet. So, esas son las dos youtubers que yo todavía sigo y les comento y les doy like y de todo. Es muy raro la vez que yo dé dislike a cualquier canal, a cualquier video. No soy de esas personas. Pero sí, esas son mis dos youtubers favoritas, favoritas, favoritas de todos los tiempos. Y hay unas que están por ahí que han empezado po hace poco y me encantan sus videos también. No quiero que nadie se vaya a tomar esto a pecho. Que Cassandra y Tiffany son los videos que nada más le doy like. Porque hay muchos videos que le doy like y que los comparto y que me encantan y que les comento y que colaboro con ellas y etcétera, etcétera. Pero pues esas dos son las más que resaltan. Y nada, cualquiera de ustedes que hagan video, que sean youtubers, que quieran hacer el video, déjenme saber que lo van a hacer para yo estar pendiente y a sus canales y verlos. Y nada, si les gusta este video, déjenme sus deditos arriba pues para saber y hacerle más, más videos así de tags. Y nada, si no te has suscrito, te invito a que lo hagas y te voy a ver en un próximo video. Bye.